Ahí lo tenemos al Bebe. Un jugador que trabaja muchísimo. Es muy inteligente y aparte... requiere de mucha concentración para cada partido, ¿no? Sí, es un jugador que realmente le ha dedicado muchísimas horas al aprendizaje de este deporte. Se ha sentado a ver muchos partidos y a estudiar a todos los rivales y ha tratado de tomar un juego que es un poco característico de él, que es trabajar el punto con la volea y, bueno, y provocar la definición con el smash. Y lo que hay que destacar que ha mejorado muchísimo su defensa, que era el punto más débil. Y hoy en día, bueno, con Hernán son la pareja, con Mariano son la pareja número 2, ¿no? Él viene del tenis y no hace tanto tiempo que juega pádel, ¿no? No, por eso, o sea, acá hay dos cosas. Una, lo que es meritorio, el hecho del sacrificio que él ha hecho para mejorar. Y lo otro, la posibilidad que le dieron todos los jugadores profesionales de participar en partidos de entrenamiento, lo que lo ha llevado a mejorar rápidamente. ¿Lo mejor y lo peor de Hernán? Bueno, yo te diría que es un jugador muy completo, depende muchísimo de su estado anímico, el rendimiento. Hay días que juega muy bien técnicamente, pero bueno, se enoja mucho y baja el rendimiento por eso. Cuando Hernán, digamos, juega un poco más sonriente, va a mejorar muchísimo el rendimiento y aparte es un jugadorazo, ¿no? Ojalá yo lo tuviese como pareja. Hernán Auguste, presentado de esta manera aquí en Padel Show.